En el marco del proyecto de formación continua del presente ciclo escolar y con el objetivo de asegurar una educación de calidad con mayor cobertura de atención, inclusión y equidad educativa de los servicios que ofrece la Dirección de Educación para Jóvenes y Adultos, la Dirección General de Inclusión y Fortalecimiento Educativo te invita a participar en la conferencia Trastorno del Sueño, impartida por el maestro José Manuel Vargas Calanda. Sigue la transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la Subsecretaría de Educación Básica el 30 de junio a las 13 horas. Participa, te esperamos. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Muy buenos días a todas y a todos. Qué difícil es dormir cuando la mente no se calla. Frida Kahlo. La Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, toma la y toda su estructura que le integra, el día presenta esta interesante conferencia, denominada Trastorno del Sueño, en pro de la formación continua de maestras y maestros. Para beneficio de los estudiantes de cada nivel y servicio educativo mexicano de educación básica, conferencia a cargo de un especialista en el tema, que compartirá con nosotros su experiencia y conocimientos. Todo ello en afán de fortalecer nuestro actuar hacia una mejor calidad de vida a nivel profesional y personal. Le damos la más cordial bienvenida a las directoras y directores generales de los diferentes niveles educativos de educación básica, al director general de subdirecciones regionales de educación básica, a la directora general de inclusión y fortalecimiento educativo y sus directoras de área de educación física, artística y para la salud, así como de educación especial y educación para jóvenes y adultos, al subdirector de formación continua y centros de maestros, las subdirectoras y subdirectores regionales de educación básica, así como sus enlaces regionales, supervisoras y supervisores escolares, equipos de supervisión, coordinadores, coordinadoras, promotores y promotoras de área, directivos, docentes, estudiantes, compañeros y compañeras de sector central, público en general. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para lo propio, por parte de las autoridades educativas, dejo en el uso de la palabra a la maestra Anastasia Vega Martínez, directora general de Inclusión y Fortalecimiento Educativo, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Maestra, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Ante todo, les hago llegar un cordial saludo a todas y a todos los presentes de nuestro secretario de Educación, del licenciado Gerardo Monroy Serrano, del subsecretario de Educación Básica, licenciado Rogelio Tinoco García. Y de manera muy especial, con mucho agrado, de esta Dirección General de Inclusión y Fortalecimiento Educativo. Saludo con mucho aprecio a mis compañeras directoras generales de educación preescolar, a la maestra Lidia Patricia Fierro Jaramillo, al maestro Arturo Hernández Hernández, director de Coordinación Regional de Educación Básica, a la maestra Mapureza Juárez Carvajal, directora general de educación primaria, al profesor y licenciado José Guilmar Solorio Salgado, subdirector de formación continua. También con mucho gusto celebro la presencia de mis compañeras directoras que dependen de esta dirección general, a la maestra Hilda Georgina Zarza Huerta, directora de Educación Física Artística y para la Salud, a la maestra Eugenia Peña Salazar, directora de Educación Especial, y a la maestra María del Carmen Luna García, directora de Educación para Jóvenes y Adultos, quien ha promovido, quien es la autora de esta importante actividad académica. A ella y a su equipo de trabajo. Saludo con mucho aprecio, como siempre,
y con gran regocijo a subdirectoras y subdirectores regionales de educación básica. Muchísimas gracias, estimadas compañeras y compañeros. De nueva cuenta, reiterarles nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, porque siempre están ahí, muy al pendiente. No sé cómo le hacen, siempre en esas agendas tan intensas, siempre se dan el tiempo para acompañarnos, para estar aquí, para hacer presencia y para hacer que las cosas sucedan. Muchísimas gracias. De manera muy especial, le damos la más cordial de las bienvenidas al maestro José Manuel Vargas Calanda, nuestro compañero y amigo. Muchas gracias, estimado maestro, estimado colega, por venir a dictar la conferencia Trastorno del Sueño. Sean todas y todos ustedes muy bienvenidos a este encuentro virtual. Decirles que en el marco del programa de formación continua del presente ciclo escolar, la Subsecretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Básica y la Dirección General de Inclusión y Fortalecimiento Educativo, les acercamos esta conferencia sobre el trastorno del sueño con el propósito de fortalecer las competencias profesionales de las maestras y de los maestros en general, a quienes saludo con muchísimo aprecio, a mis colegas docentes, a los directores, a las directoras, a los equipos de las supervisiones escolares, de las coordinaciones de área, de los diferentes niveles y modalidades educativas. La idea es que coadyuvemos con ustedes para que tengan mejores herramientas que les permitan enfrentar los retos que implica el dar continuidad a los trayectos formativos de los estudiantes con, sin y a pesar de estas condiciones que prevalecen derivadas de la pandemia por COVID-19. Me siento muy complacida y honrada de estar aquí con ustedes en este espacio en el que se habrá de abordar un tema de suma importancia en la salud mental y emocional de las maestras y de los maestros de manera particular, en el contexto del aislamiento social obligatorio debido a la pandemia por COVID-19, como ya lo mencioné. Con este seminario del día de hoy cerramos el ciclo de conferencias organizado por esta Dirección General de Inclusión y Fortalecimiento Educativo y de manera específica de la Dirección de Educación para Jóvenes y Adultos. Y bueno, mirando retrospectivamente, podemos decirles que pues desde marzo de 2020 hemos estado pues todos trabajando de manera muy intensa, innovando, creando, buscando los cómo sí y siempre en la búsqueda de alternativas para dar continuidad a nuestras responsabilidades en este hermosísimo sector educativo, pero también buscando las estrategias que nos ayuden a mantener el equilibrio socioemocional, que como sabemos tiene impacto en la salud mental de las personas y por supuesto en la salud integral. Así que consideramos que en ese programa de formación continua en la que todos hemos venido participando con la presencia de diferentes especialistas en los diferentes tópicos, considero que hemos avanzado, porque hemos tenido, como lo mencioné hace un momento, la presencia de diversos especialistas abordando sobre la ansiedad, sobre resiliencia, sobre el estrés, sobre sustancias psicoactivas, qué sé yo, una serie de tópicos que tienen que ver con el fortalecimiento del área socioemocional de las personas. Y decirles que hoy la presencia del maestro José Manuel Vargas Calanda con el tema trastorno del sueño viene a coadyuvar, viene a complementar ese bagaje de información a que hemos tenido acceso las maestras y los maestros. Reitero, el confinamiento y el distanciamiento social a causa de la pandemia por COVID-19 trajo consigo una serie de efectos adversos en la salud mental de la población en general. Se han evidenciado múltiples síntomas relacionados
al estrés, la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, el miedo, y dentro de todo esto, bueno, las alteraciones en el patrón de sueño de las personas, con consecuencias directas sobre nuestro rendimiento físico, mental y emocional, repercutiendo negativamente en el rendimiento de las tareas diarias, así como la disminución en la calidad de vida y la salud de quienes nos hemos visto afectados. Las maestras y los maestros no somos la excepción. Diríamos que de manera especial nos hemos visto sumamente afectados en ese sentido. El escritor mexicano Carlos Monsiváis expresaba que el insomnio no es un buen consejero. Lo único que permite ver con claridad son las consecuencias de la falta de sueño, y esa obviedad nulifica pensamientos y sentimientos. Yo creo que esta frase encierra perfectamente bien lo que significan los trastornos del sueño. No es extraño que la cantidad de horas que dormimos y la calidad de nuestro sueño impacte nuestra concentración y rendimiento diario. Ser docente indudablemente es un reto maravilloso. El manejo de emociones y nuestro equilibrio entre el trabajo y nuestra vida familiar se han puesto a prueba en este periodo de aislamiento, y estoy segura que la conferencia de hoy nos ayudará a adoptar mejores hábitos de sueño y fortalecer nuestra capacidad para regular con éxito tanto el comportamiento como nuestras emociones. Vamos a seguir trabajando, y especialmente el tema socioemocional de los docentes, que es uno de los grandes objetivos que nos comprometen en el presente y, por supuesto, en el futuro inmediato. Asimismo, y ya lo mencioné, reiteramos nuestra gratitud, nuestro reconocimiento al maestro José Manuel Vargas Calanda, quien cuenta con una amplia trayectoria en el servicio docente, dedicándose a esta noble tarea con gran empeño y vocación. Muchas gracias, maestro Vargas Calanda. Recibe el reconocimiento de la Secretaría de Educación, de la Subsecretaría de Educación Básica y en especial de esta Dirección General de Inclusión y Fortalecimiento Educativo por su enorme compromiso y gran esfuerzo para venir aquí a compartirnos sus saberes, sus experiencias y ese bagaje de conocimiento que usted ha tenido a bien ir fortaleciendo día a día. Muchísimas gracias. Reciban todas y todos un afectuoso abrazo y sean muy bienvenidos. Hasta pronto, y aquí seguimos. Iniciamos, maestra María del Carmen. Creo que tenemos un pequeño problema técnico. Apelamos a su consideración y a su paciencia, por favor. Bien, pues vamos a iniciar. Me da mucho gusto a lo lejos saludar a las compañeras, compañeros, público en general, a esta conferencia de trastornos del sueño. Primeramente, quiero manifestar que la Organización Mundial de la Salud ha comentado, ha dicho que es bien importante tener tres esferas de salud para el bienestar del organismo, del cuerpo humano. Esta salud debe de ser holística. Primeramente, tenemos que fortalecer la salud física, la salud mental y la salud espiritual. Estas tres esferas, de una u otra forma, van a complementar el bienestar al cuerpo. Con esta conferencia, quiero decir a ustedes que no es suficiente el conocimiento. No es suficiente si no lo llevamos a cabo, si no lo implementamos. Y es por eso
tenemos que comprenderlo mejor. En esta conferencia vamos a dar cuatro temas a tratar, que es fisiología de la vigilia, el ciclo circadiano, los trastornos del sueño y los factores de riesgo en el trastorno del sueño. Vamos a participar, les envío un cordial saludo, con entusiasmo, con alegría, para llevar a cabo esta conferencia a la distancia, en forma virtual, sin embargo, el calor humano nos acompaña. Muchísimas gracias, maestro. De antemano, como bien menciona nuestra directora general de Inclusión y Fortalecimiento Educativo, a veces tenemos algunas fallas técnicas, sin embargo, consideramos que es de suma importancia el realizar la presentación de su ficha técnica, ya que usted tiene una gran trayectoria que le antecede para ser conferencista y compartirnos sus experiencias. Muchísimas gracias, maestro. Si nos permite un momento, si es tan amable, a continuación observaremos la ficha técnica de nuestro ponente. Muchas gracias. Bien a bien, contamos con la presencia de un gran conferencista. Él ya tiene muchísima experiencia, no podemos decir cuántos años, pero son varias décadas. Él es un especialista clínico y vamos a observar su trayectoria. Muchas gracias. Manuel Vargas Calanda. Trayectoria: conferencista, psicólogo clínico, psicoterapeuta, especialidad en investigación educativa, catedrático honorífico de la Escuela Normal Superior del Estado de México. Amplia experiencia en el ámbito educativo como supervisor escolar. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Como podemos nosotros observar, hacíamos referencia a su gran trayectoria, maestro. La dinámica de la conferencia el día de hoy es la siguiente. Escucharemos con suma atención y con micrófono cerrado a nuestro ponente. Posteriormente, recuperaremos del chat cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier cuestionamiento que ustedes tengan a bien realizar al maestro José Manuel Vargas Calanda. Adelante, maestro, si es tan amable. Gracias. Muy bien. Problemas técnicos fuera de control, no de conferencista, es parte de la dinámica de estos recursos. Bien, vamos a iniciar con lo siguiente. Es bien importante que al término de esta plática, de esta charla con ustedes, que va a ser de 60 minutos, al término de la misma, podamos hacer una evaluación. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando? ¿Ya hay compartir pantalla? Aún no.
No me dejan compartir pantalla. Perfecto. Vamos a iniciar. Mire, primeramente, al finalizar esta conferencia, quiero que hagamos todos los aquí, los radios, los escuchas, los participantes, tengamos esta evaluación. ¿Cuál es el objetivo de esta plática sobre trastornos del sueño? Primeramente, ofrecer a todos ustedes un suministro o información para que podamos tener conocimiento y la de los trastornos del sueño. Ya una vez que tengamos la acción y la comprensión del mismo, seguramente va a haber un cambio en los hábitos. Es muy difícil, lo dice la Organización Mundial de la Salud, de que finalmente, sobre todo el hombre latino, el hombre mexicano, el hombre de Sudamérica, de Centroamérica, en donde todavía no tienen la cultura de la medicina preventiva. Es decir, que normalmente nos esperamos hasta que se presente algún signo, algún síntoma de algún trastorno o de algún padecimiento que nos lleva al médico. De otra forma, no hacemos la medicina preventiva. No hacemos estudios previos, análisis, algunas radiografías, algunas situaciones que nos podrían llevar a mejorar nuestro bienestar. Aquí es bien importante que conozcamos que la medicina preventiva va a ayudar a tener la calidad de vida que todos deseamos. Dice un aforismo: el matar al mensajero no evita llegar el mensaje. Es decir, muchas personas prefieren no hacerse análisis clínicos porque argumentan: ¿qué tal si me sale algo malo en los análisis? O vete a tomar una radiografía, no, y si, ¿qué tal si me sale un tumor en el pulmón? Mejor no me hago la radiografía. Creen que el no tomarse esa radiografía se va a curar por sí mismo la enfermedad. La medicina preventiva conlleva al bienestar, reitero, de la calidad de vida del ser humano. Y tenemos cuatro propósitos en esta conferencia: de que el participante conozca la fisiología del sueño. ¿Qué es la fisiología? Es la rama de la biología que estudia los órganos del cuerpo y su función. En este caso, el participante conocerá cuál es la fisiología, la higiene del sueño. Asimismo, al término de esta plática, identificará los principales trastornos del sueño. En este caso, hay dos universales, que son el insomnio y la narcolepsia o la somnolencia diurna. Al final, el participante reconocerá la importancia del sueño. Y al final, se relacionará, conoceremos cómo los trastornos del sueño inciden en otras enfermedades. No le hemos dado la importancia de vida al sueño. Esto es algo bien importante. Desde hace muchos siglos, el ser humano ha querido entender el fenómeno del sueño. Sin embargo, en las últimas décadas, se ha logrado precisar a través de estudios de tomografía computarizada, de electroencefalogramas, de aparatos que nos permiten conocer la fisiología del sueño. Vamos a iniciar con nuestra presentación. ¿Cuál es la fisiología del sueño? Primeramente, quiero decirles que el concepto vigilia no tiene nada que ver con alguna cuestión religiosa o de Semana Santa. Vigilia implica el estar atento, despierto, alerta. Fisiología del sueño, el estar dormido, y la vigilia, el despertar, el estar atento a las percepciones a través de las cuestiones del oído, del olfato, de la vista, del gusto, estar atento con nuestro medio ambiente. Esa es la vigilia. ¿Qué es el sueño? El sueño, como ustedes lo pueden ver ahí en la presentación, es un estado fisiológico activo. No perdemos cuando estamos durmiendo. Baja la capacidad de los músculos,
la frecuencia cardíaca, la presión arterial disminuye, asimismo la temperatura baja un grado, medio grado, la frecuencia cardíaca, reitero, disminuye también, y la cuestión de los músculos se relaja totalmente, a excepción de dos músculos. Es el músculo del diafragma, es el que genera y le da fuerza a la respiración, y los músculos de los párpados, estos sí están activos. Pero hay algo bien importante que debemos de explicar. Cuando estamos dormidos hay una gran actividad a nivel cerebral. Aunque usted no lo crea, como había un programa de televisión, hay una actividad cerebral bien importante en donde hay una reparación a nivel neuronal cuando hay una higiene del sueño adecuado. Cuando se presenta el insomnio, no se va a llevar a cabo esa reparación, ese relajamiento, esa carga que requerimos a través del sueño. Nos vamos a conocer algo bien importante. En una persona normal, adulta, joven, de 20, 25, 30, 35 años, el promedio de sueño es de 8 horas diarias. Obviamente, es importante decirlo, 6 horas, 7 horas, 8 horas y media, nos vamos a los extremos, pero la Organización Mundial de la Salud, igual que el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades, y el DSM-5, que es una clasificación donde nos informa sobre algún trastorno de tipo psiquiátrico, nos indica que en el ser humano el promedio de sueño es de 8 horas diarias, con 16 horas de vigilia, que son en suma 24 horas, que es lo que dura la rotación de la Tierra. El sueño, es bien importante aquí que lo comprendamos, distinguidos participantes, tiene dos fases. Y estas dos fases están ya perfectamente definidas porque se pueden verificar, como lo decía con antelación, a través de un encefalograma. Cuando nos colocan algunos electrodos en el mentón, en la cuestión frontal, en los parietales, en el área occipital, inclusive un electrodo en el pecho para escuchar la frecuencia cardíaca, se puede ver que el cerebro, cuando estamos durmiendo, tiene dos ondas bien definidas, dos movimientos bien definidos, dos ciclos. Uno es el de las ondas lentas, de un movimiento ondulatorio. Recuerden ustedes que el movimiento ondulatorio tiene una línea base, tiene la frecuencia de onda, tiene crestas, tiene valles. Bueno, ahí lo ven ustedes en la presentación, cómo se ve las ondas cerebrales cuando hay sueño. Esto donde dice NREM, que es un acrónimo en inglés, que dice no movimientos de ondas oculares, REM, que en español es MOR, M-O-R, movimientos oculares rápidos. En el ondas lentas no hay movimientos oculares rápidos, por eso se llaman ondas lentas. Y la segunda fase del sueño, que es la del sueño profundo, se llama REM. Y esta se lleva en el ciclo de sueño de 6, 7, 8 horas, de 4 a 5 veces. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos ver físicamente cuando una persona está profundamente dormida? En las 8 horas no se llega a un sueño profundo. Únicamente cuando se da la segunda fase, que es la fase REM, que son palabras en inglés, acrónimo en inglés, es movimientos oculares rápidos. Si ustedes levantan el párpado de algún bebé, de algún joven, de una persona adulta, se van a dar cuenta que tiene movimientos oculares rápidos, se mueven los ojos de un lado a otro. Esa es la fase precisamente en donde se puede visualizar que estamos en sueño profundo. No dura mucho tiempo. Es ahí cuando el cuerpo humano está totalmente relajado, profundamente dormido. Quiero hacer algo aquí, de un comentario importante. Cuando una persona está roncando, normalmente decimos está profundamente dormido porque está roncando.
Eso lo vamos a ver, que es un trastorno del sueño, el ronquido. Entonces aquí ya definimos en forma general, para no caer en una fisiología técnica, médica más profunda, que el sueño tiene dos fases, una fase de ondas lentas y otra fase de ondas rápidas. Las ondas rápidas son los movimientos de los ojos que nos indican que estamos en sueño profundo. ¿Cada cuánto se presenta estos movimientos rápidos? En el sueño, entre 7 y 8 horas, de 4 a 5 veces por noche. Vamos a pasar a la siguiente. Miren ustedes, ¿cómo podemos definir si hay un trastorno del sueño? Es algo bien importante. Primeramente, esta charla implica que hagamos conciencia, ¿verdad? Hagamos conciencia de lo importante que es el sueño. De verdad se los digo. Miren ustedes, hace algunos meses salió en el periódico, en una nota roja, de una señora que se lanzó a las vías del metro a cometer suicidio. Cuando se investiga su historia clínica, refiere en esta historia que presentaba insomnio ya crónico. O sea, este trastorno llevó a una persona a atentar contra su vida y lo logró. Pero no es únicamente esto. Constantemente escuchamos y vemos a través de noticias de que algún trailer o algún chofer, o vemos en el periférico, en las ciudades cosmopolitas, cómo hay algunas mujeres, algunos hombres que se quedan dormidos en el volante. Ese tal vez sea algo muy peligroso porque cometen accidentes o se impactan contra otros vehículos en carretera o cometen algún otro desastre más fuerte. Sin embargo, decirles que un trastorno del sueño conlleva a otras enfermedades. Mientras no le demos importancia al sueño, tarde que temprano vamos a tener problemas. Y voy a dar dos ejemplos muy sencillos. Todo esto está validado por la Organización Mundial de la Salud. Jóvenes, hablando del género masculino, jóvenes que no duermen las 7, 8 horas, sino que están por las 5, 4 horas durmiendo con estos dispositivos electrónicos y que duermen con los celulares en la cara, en sus cuartos, con luz apagada, con luz prendida, está comprobado científicamente que tienen una producción de testosterona igual a lo de los 10 años más de edad. Implica que si un joven tiene 30 años y duerme de 4 a 5 horas, su producción de testosterona va a implicar la de un sujeto de 40 a 50 años de edad. Está comprobado, asimismo, de que la mala calidad del sueño va a implicar a tener una dermatitis, una piel sin brillo, no va a haber la regeneración de las células de la piel, ¿sí?, de la dermis, de la epidermis, y esto va a empezar a llevar, pues, un envejecimiento prematuro. Todo esto se debe de valorar y generar conciencia de lo importante que es el sueño. Recuerden ustedes, y esto viene en una próxima presentación, de un ejemplo de un sujeto de 75 años de edad. De 75 años de edad va a estar dormido durante 25 años. El sueño en el ser humano es un tercio de la vida de durmiendo. Esto de 75 años va a estar dormido 25 años. Y no es porque sea flojo, porque la naturaleza así hizo que el ser humano tuviera ese periodo de 8, 7 horas de sueño para poder recargar, para poder regenerar todo su organismo. El querer comerle horas al sueño nos va a llevar a efectos colaterales. Quise presentar esta gráfica para que observemos cómo dentro del reino, tanto animal como vegetal, estamos basados en la cuestión de los ciclos circadianos. Pero en el reino animal estamos viendo que todos los seres vivos del reino animal
tienen diferentes ciclos de vigilia y de sueño. Y aquí vemos cómo el burro o el asno, pues tiene de 3 a 4 horas, ¿verdad?, de sueño. Vemos cómo el ser humano tiene de 7 a 8 horas, y así sucesivamente. Si vemos al final a la zarigüeya, pues la zarigüeya se la pasa dormida de entre 20 y 22 horas. Los gatos, la liebre, los roedores, tienen diferentes tipos de horario. Cuando se presenta la privación del sueño en forma obligatoria, o cuando se presenta el insomnio por estrés, nos va a llevar a efectos no deseables para el bienestar del ser humano. Este es un ejemplo. Obviamente también en el reino vegetal, a través de la temperatura del día, de la noche, también tienen lo que se denomina su reloj biológico. Adelante. Hemos visto o escuchado lo que es el ciclo circadiano. La palabra circadiano significa cerca del día. Todos tenemos y llevamos a cabo un ciclo circadiano. En un ser humano es un patrón de conducta habitual, es mantenerse despierto por aproximadamente 16 horas durante un día y dormir 8 horas todos los días en forma cíclica, es decir, lo que se conoce como el ciclo circadiano. Ya tenemos la definición de circadiano, cerca del día. Este ciclo circadiano va a estar dado por la luz del sol y por la oscuridad. Cuando amanece, si se dan cuenta con el gallo, cuando llega la salida del sol, la luz, el gallo tiene su reloj biológico en donde lo impulsa por instinto a cantar. Y de inmediato, nosotros al ver luz, se activa nuestro reloj biológico por la luz. Y cuando empieza a oscurecer, nos empieza a dar cierta somnolencia. El reloj biológico nos lleva a que es hora de descansar y empieza a ver ese tipo de decir, vamos a la cama que hay que descansar. Pero no es únicamente, y esto es importante que lo reflexionemos, la luz solar en el ciclo circadiano. Cuando se acerca la oscuridad, el cerebro, a través de una glándula que se llama glándula pineal, empieza a producir una hormona que se llama melatonina. Esta melatonina se produce únicamente en lo que se refiere al ciclo circadiano, en la oscuridad, cuando empieza a perder la luz solar y empezamos a apagar los focos de la recámara, se empieza a activar la melatonina. Y aquí llegamos a algo de lógica, lo que se denomina sentido común. Si la melatonina se produce en la oscuridad para generar o inducir el sueño, pues lo menos que podemos tener dentro de una recámara es tener focos, luces prendidas, o tener la pantalla de la computadora encendida, o tener cortinas abiertas porque los focos de la calle nos van a iluminar, y esta retina que tenemos, ¿sí?, va a captar la cuestión luminosa y nos va a limitar la producción de melatonina. Esto es bien importante que lo comprendamos. Nos está llegando información. Miren ustedes, no me voy a salir de tema, sino es la comprensión y el paradigma de cómo romper. Tenemos el conocimiento, pero no lo empleamos, no lo comprendemos. Y aquí implica, hace poco en una imagen, se está ahogando una persona, se está hundiendo en un lago, y una persona en la orilla del lago tiene un cable, un mecahilo, y tratando de salvarlo, le avienta el mecahilo completo, cuando era únicamente aventarle la punta para jalar. A veces tenemos el conocimiento que el lazo sirve para salvar tal vez a alguien que se está hundiendo, pero aventarle todo el lazo completo no va a servir de nada.
este suministro de información que se está dando va a implicar de que al comprenderlo cambien finalmente algunos hábitos que tenemos al interior de nuestra conducta, de nuestra personalidad. Aquí es bien importante algo. La hipófisis, que es la glándula maestra, está ubicada en la silla turca del cerebro. Es la glándula maestra, la que dirige la orquesta del cuerpo. También va a ser un factor importante para que tengamos sueño. Vamos a generar la siguiente presentación. Vean ustedes aquí que el ciclo circadiano dura 24 horas, reitero, porque es lo que dura la rotación de la Tierra. En la medida que llegan los rayos solares al planeta Tierra y está rotando nuestro planeta, la luz solar llega de diferente forma, perpendicularmente. La intensidad del sol disminuye a diferentes horas. A la hora que está rotando, se empieza a ocultar la Tierra en relación al sol, ¿sí? Y los rayos solares van disminuyendo y empieza la oscuridad. Y esto nos conlleva, dura 24 horas aproximadamente, a que tengamos ciertas conductas. ¿Conductas como qué? Pues ya nos empieza a dar hambre a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Despertamos con hambre para desayunar. En la tarde-noche empezamos a bostezar, empezamos, reitero, a estar somnolientos porque ese ciclo circadiano se está cumpliendo. Cuando se lleva una normalidad es cuando dormimos plácidamente. Pero aquí viene algo importante, nuevamente. Ya les comenté que la glándula pineal, que se encuentra arriba del mesencéfalo, su principal función es la de regular los ciclos circadianos. ¿Por qué? Seguramente ustedes saben que acabamos de entrar al horario de verano. Y al cambiar al horario de verano, los días son más largos. Entonces, el reloj biológico viene acostumbrado a dormir una hora menos o una hora más y nos tenemos que reajustar. La glándula pineal es la responsable de regularlos. Obviamente, maestras y maestros, público que nos escucha, no va a ser, aunque seamos humanos, el mismo ciclo circadiano en un esquimal, en Antártida, en Groenlandia, en Islandia, en los países nórdicos, en la gente que vive en el Ecuador, que vive en el bosque mixto, en el bosque de coníferas. Esto depende de la latitud y longitud en donde está ubicada la región geográfica en el planeta Tierra. Ahí se va a ajustar el ciclo circadiano, porque en partes del polo norte o del polo sur hay días con luz de varios días y semanas. El ciclo circadiano debe de estar regulado con base a esa área geográfica que tenemos. Adelante. ¿Cómo podemos saber si tenemos trastornos del sueño? En la anterior presentación, y la pasamos así, es que requerimos primeramente referirnos a un médico general. Si tenemos no dormimos bien, estamos bostezando, estamos dubitando en el día, nos quedamos dormidos en el trabajo, en el volante, hay que ser observadores. Acuérdense que cuando se hace una investigación científica, una metodología científica con rigor metodológico, lo principal es la observación. Cuando estamos en el metro, en un medio de transporte, en el autobús, en algún tren, vemos como un gran porcentaje de seres humanos van bostezando en el transporte público e inclusive van durmiendo. Esos son indicadores de que no hubo una recarga adecuada de energía en la noche anterior. Si vienen durmiendo y vienen cabeceando es porque no tuvieron una higiene adecuada. Para que podamos definir si tenemos un trastorno del sueño, tenemos que referirnos primeramente a la historia clínica. En la historia clínica vamos a decir los antecedentes familiares, vamos a tomar
ahí nos van a dar signos y síntomas. Hay una gran diferencia, maestras y maestros, reitero, porque también hay público que nos está escuchando, que nos está observando. Una gran diferencia entre lo que es un signo y lo que es un síntoma. El signo es algo objetivo, algo palpable, algo real, que nos va a indicar un dato. Y el síntoma es subjetivo. Ejemplo. El ejemplo es el síntoma. Si yo voy al médico y me toman la presión arterial o la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, si me toman la temperatura, obviamente con un termómetro, esos son signos que me están dando en forma objetiva, temperatura 36.5, frecuencia cardíaca 80-120, si me toman algún otro signo del cuerpo humano, está ahí escrito, me está dando un dato. Y el ejemplo de síntoma es que el paciente refiera, por ejemplo, me duele aquí. ¿Cuánto? Mucho. ¿Cuánto es mucho para una persona? ¿Cuánto es poco para la otra? Esa es la gran diferencia entre signo y síntoma. El síntoma lo manifiesta el paciente, no duermo bien. ¿Qué no es dormir bien? Me duele el estómago. ¿Cuánto? ¿Me duele aquí? Bueno, pues es un síntoma. El signo sería que se hiciera una cirugía en el hombro para observar cómo está el tendón, cómo está el ligamento, cómo está el nervio, cómo está el músculo. Ese sería un signo objetivo para hacer algo bien importante. El diagnóstico, maestro. Maestra, el diagnóstico. Un buen diagnóstico nos va a referir a un pronóstico. Aquí también, dentro de las situaciones culturales, de los usos y costumbres, cuando tenemos algún padecimiento o alguna enfermedad, es muy común que la abuelita, el familiar, el cercano a nosotros en el trabajo, tómate esto, ve a la farmacia, cómpralo, se te va a quitar, y no nos referimos a un especialista. Para darnos cuenta si tenemos un trastorno del sueño, obviamente que nos van a referir con un médico general para que él diagnostique que hay una mala calidad del sueño. ¿Pero a qué se debe esa mala calidad del sueño? ¿Qué especialista nos va a referir el médico general para poder ayudarnos a tener un sueño con higiene o un higiene de sueño? Primeramente tenemos que valorar si el paciente tiene insomnio porque ronca mucho, porque tiene apnea del sueño, ahorita lo vamos a ver. O sea, el médico genera, si el paciente ronca mucho, se le va el aire, jadea cuando está durmiendo, el médico general canalizará al paciente con un otorrinolaringólogo, para que el médico especialista de oído, nariz, garganta pueda quitar, observar, verificar que no haya un trastorno fisiológico en laringe, en tráquea, en faringe, en garganta, en lengua, en paladar. El otorrino se va a dar cuenta. A lo mejor ese especialista, al quitar el trastorno que tiene en garganta, en laringe, en tráquea, va a quitar el trastorno del sueño, del insomnio. ¿Pero qué sucede si el médico general en la historia clínica diagnostica que ese sujeto no está durmiendo bien porque tiene una depresión profunda, que tiene un síndrome de ansiedad, que tiene un problema de polaridad o bipolaridad, o que tiene un problema de paranoia, o que tiene un problema de un trastorno nervioso fuerte? Pues lo va a canalizar no con el otorrinolaringólogo, lo va a canalizar con un psiquiatra. Porque el psiquiatra, al darle tratamiento de esa sintomatología depresiva, tal vez al curarle esa depresión, el sujeto va a regresar a tener un sueño plácido o de higiene. Y para concretar, ¿qué sucede cuando un paciente no tiene un adecuado sueño? Porque tiene problemas de regurgitación, tiene pirosis, tiene acidez en el esófago,
tiene problemas estomacales, pues el médico, que eso le impide dormir adecuadamente, el médico no lo va a canalizar con un psiquiatra, no lo va a canalizar con un otorrinolaringólogo, sino lo va a canalizar con un gastroenterólogo. Este gastroenterólogo, al quitar, aliviar o curar la enfermedad que tiene el paciente, conlleva a tener una buena calidad del sueño. Pero, digo pero, si el paciente refiere que tiene problemas de pies o piernas inquietas, si tiene cefaleas, si presenta dolores de cabeza profundos, si tiene problemas de tipo cognitivo, problemas de atención, problemas de memoria, problemas de razonamiento, problemas de análisis, de síntesis, que son los procesos cognitivos que tenemos aquí en la parte superior, pues lo va a canalizar no con el psiquiatra, no con el gastroenterólogo, no con el otorrino, lo va a canalizar con el neurólogo. Como se dan ustedes cuenta, el tener un amplio panorama de lo que nos puede estar sucediendo con el sueño es porque puede haber por ahí o hay una enfermedad recurrente, como lo vamos a ver posteriormente, dos riesgos, de que tal vez no sea el sueño, sino es otra enfermedad que nos está dando un daño colateral en relación al sueño. ¿Cuáles son estos trastornos del sueño? Hay dos universales, como les decía a ustedes, que es el insomnio y la narcolepsia. Esta narcolepsia es un sueño fuerte, cansado, diurno, en el día, en donde muchas veces se quedan dormidos en lugares inapropiados, al volante, en el trabajo, en el escritorio. Sí, todavía recuerdo a un compañero que cuando no llegaba a las 7:30 a su hogar, su familia se preocupaba y salían a la carretera a buscarlo. Y cuando iban en ese trayecto, en esa trayectoria que tenía ese compañero maestro, que desafortunadamente ya falleció, lo veían a su vehículo orillado en la carretera y nuestro compañero dormido profundamente. Tenía un problema de trastornos del sueño. Y quieren que les comente algo, nunca se dio tratamiento. Porque desafortunadamente en nuestra cultura, reitero, no manejamos la medicina preventiva. No preveemos el poder tener una salud con esa prevención, hasta que no nos sucede. Me duele aquí, cuando abren ya tiene metástasis. El COVID-19, esta pandemia que nos ha flagelado tremendamente, también nos ha ayudado. Porque vemos como una gran cantidad de personas, lo vemos en los restaurantes, yo lo veo con todo respeto para todas y todos, como hay personas que entran a los restaurantes, pasan al servicio sanitario y se salen al área de comida sin haber hecho el aseo de las manos. Es algo de verdad patético. Pero también vemos a una gran cantidad de personas que viajan por el metro tomándose del barandal, de las escaleras, llegan a los hospitales y suben por las escaleras eléctricas, por los pasillos, y llegan a afuera a comerse una quesadilla, algo, y no hicieron aseo de manos. No valoramos la prevención de esta situación. Entonces, estos trastornos del sueño que generan es el insomnio, la respiración irregular, el jadeo o las pausas de respiración que hace como que despierte el sujeto, ¿verdad? Y eso es la interrupción del sueño. El movimiento, ya comentamos, que cuando estamos en esas dos fases del sueño, los únicos dos músculos que están activos es el diafragma, que genera la respiración, y los músculos de los párpados, que es donde se llevan a cabo los movimientos oculares. Cuando hay un movimiento exagerado, exacerbado de las piernas, que es muy frecuente en México, en nuestro país, implica que al tener ese movimiento inconsciente lo despierta al sujeto. Al despertar rompe el ciclo del sueño y posteriormente tarda mucho en volverlo a conciliar. Adelante. Síndrome de piernas inquietas, ya lo comentamos, es algo muy común.
viene posteriormente la narcolepsia que ya comentamos y viene otra palabra que se llama parasomnias. Estas parasomnias son muy comunes en el ser humano cuando hay un trastorno del sueño. ¿En qué consiste? Bueno, las parasomnias, les voy a dar 3-4 ejemplos en forma concreta, que es, por ejemplo, cuando hablan dormidos, cuando hay sonambulismo, ¿sí? Cuando se para el sujeto dormido, inclusive va al refrigerador, anda en el NAC, inclusive llegan a tomar hasta el vehículo o llegan a la calle a salir por ese sonambulismo, que inclusive se encuentran en una fase de dormir, de sueño, no de movimientos oculares rápidos, sino lentos, pero están medio dormidos. Otro es el de las pesadillas o terrores nocturnos. Todo esto no lo podemos dejar si yo tengo un paciente, un familiar que frecuentemente está hablando por las noches o tiene terrores nocturnos, o yo observo que está bostezando constantemente en una forma en el día, en la vigilia, o que inclusive ese bostezo, esa somnolencia va a impactar definitivamente en el trabajo, en el área laboral, en el área social, ya que el rendimiento deja mucho que desear en una persona que no ha cumplido con ese ciclo de sueño de 6, 7, 8 horas. Es de verdad triste ver cómo nuestra juventud, nuestros pequeños, en edad infantil, en edad secundaria, preparatoria y profesional, jóvenes adultos también, no hemos podido dejar el celular. Los dispositivos electrónicos que limitan el buen dormir. Está comprobado, se los reitero, comprobado a través de la ciencia, de que estas personas que constantemente usan dispositivos en la oscuridad o que está el foquito prendido de la computadora, ese foquito rojo o naranja, el tener la pantalla prendida, al despertar en la noche y ver si ya llegó un mensaje de alguna red social, definitivamente va a trastocar la calidad del sueño. Tal vez ahorita, en las semanas, no se presente algún problema. Pero temprano, aunque lo comparta así, el destino nos va a alcanzar. El sueño es necesario. Hay que darle la higiene a nuestro sueño, la calidad de sueño. Y es importante que papá y mamá valoren esta situación. Y para los que ya somos adultos, les quiero decir que está, reitero, comprobado que no tener un buen sueño nos va a disminuir la calidad de vida y los años de vida que tengamos. Entonces, estas parasomnias tienen forma de tratarse. ¿Cuáles son? Y aquí viene algo importante, distinguidas personas que nos ven, que nos escuchan. Yo les voy a definir algunos factores de riesgo que van a incidir en los trastornos del mismo. Si los podemos evitar, seguramente, pues va a disminuir la problemática de estos trastornos. Primeramente decirles que depende de la edad, y es algo bien importante que lo comprendamos, que lo valoremos, que la edad es un factor determinante en las horas que debemos de dormir. Un bebé recién nacido, pues va a estar durmiendo 22 horas, ¿verdad? El bebé únicamente va a despertar para comer y de inmediato se duerme. Son 19, 20 horas de sueño, 23. Únicamente está comiendo y durmiendo, comiendo, durmiendo. En la medida que el ser humano empieza a alcanzar ese desarrollo y ese crecimiento, se va acercando al ciclo circadiano de las 24 horas. Pero lamentablemente, en la medida que llegamos a la vejez, a la tercera edad, inclusive ya la Organización Mundial de la Salud ya cambió el rango de edades de lo que antes era viejo, anciano, etcétera. Ya cambió, quiero decirles también. Pero en la medida que vamos avanzando, se empieza a cambiar el ciclo circadiano. Una persona adulta que está en la senectud
que está en la ancianidad, se rompe ese ciclo circadiano y duermen más de día que de noche. ¿Sí? Están en siestas continuas y cuando llega la noche, difícilmente pueden conciliar ese sueño. De igual forma, su reloj biológico no es fácil de adaptarse al cambio del horario de verano al horario de invierno. Asimismo, recordarles que si una persona viaja inclusive al interior de la República Mexicana o a otro continente, el horario va a ser diferente. Simplemente en México hay 3-4 usos horarios. No es la misma hora, la hora del centro, que la hora en Nayarit, en Colima, cambia la hora. O en Baja California, cambia el uso horario. Hay 24 usos horarios, que son 24 horas del día, multiplicados por 15. ¿Por qué por 15? Porque cada uso horario, entre cada uso horario son 15 grados, por 24 dan 360 grados, que es la medida de la circunferencia, 360 grados. Entonces, si viajamos a Europa, hay 7 horas de diferencia. Nuestro ciclo circadiano tiene que cambiar. También tenemos que valorar algo. Tenemos que comprender algo. Si José Manuel o ustedes tienen una fiesta para mañana que preparar, pues el estrés de esa fiesta tal vez no les deje conciliar el sueño. O si se van a casar mañana o la próxima semana, ese evento les va a generar, ahorita lo voy a explicar, que es algo bien importante el estrés, el cortisol, la adrenalina, la adrenocorticotropina, pero en palabras más sencillas. Ese estrés momentáneo de tener un encuentro, una salida, un evento, una boda, una fiesta, o tal vez, y aquí está algo que es muy común, tal vez el estar cursando por una enfermedad o por un problema de tipo económico, el estar desempleado, el que acabemos de ser despedidos por lo de la pandemia, el que papá y mamá constantemente se están peleando al interior de la familia, de la casa, va a generar, pues, estrés. Y ese estrés que estamos cursando no nos va a permitir tener un sueño reparador. Entonces, la edad varía el ciclo circadiano de acuerdo a la edad. En edad madura deben de ser 16, 14 horas de vigilia por 8 horas de sueño. También, si estamos tomando medicamentos contra la diabetes, contra la tiroides, pues también nos va a incidir algún tipo de problemas para conciliar el sueño. Pasamos. Aquí, si hay alcohol de por medio, o son adictos a alguna droga o a la cafeína, nos va también a ser un factor determinante para no conciliar nuestro sueño. Si hay alcohol de por medio, droga de por medio, cafeína de por medio, pues va a ser un factor de riesgo de que no podamos conciliar el sueño. Y aquí hay algo también importante. Para una persona, y aquí dice, efectos de enfermedades, de afecciones médicas y trastornos mentales. Una persona, desafortunadamente en México, ocupa el primer lugar en diabetes. Desafortunadamente, quiero decirles que la diabetes, problemas de tiroides, problemas de hipertensión, problemas de tipo mental que están cursando por alguna depresión, por estados de ansiedad, van a ser enfermedades que van a determinar una mala calidad del sueño. Es por ello que debemos de tener esa medicina preventiva de darle la importancia al mal dormir. Si lo dejamos y lo vamos a dejar, se va a aumentar la prevalencia de esas enfermedades y se va a hacer más grave el padecimiento que tenemos. Asimismo, en la cuestión laboral, ¿por qué coloqué un factor de riesgo la cuestión laboral y familiar? Porque obviamente un velador, un vigilante, los que trabajan en seguridad, los soldados, los médicos, de verdad que mi reconocimiento para los médicos, para las enfermeras,
que son profesionales de primera línea, que están al frente y que tienen que estar constantemente cambiando su ciclo circadiano, porque hay algo importante. Quiero decirles que aquellas personas que trabajan de noche y que duermen de día, desafortunadamente no van a tener la oportunidad de que los rayos solares de esa mañana, de esa tarde, puedan ayudarnos a absorber una gran cantidad de vitaminas, como es la vitamina D de dedo, vitamina D, o todos los complejos de B12 o las vitaminas que tienen para la cuestión nerviosa, ¿sí? O enfermedades que se curan como la tuberculosis a través de los rayos solares, son personas que poco a poco van a tener que ser tratadas porque no les damos rayos solares en la mañana, porque están durmiendo. Entonces, es importante la cuestión laboral. ¿Por qué también la cuestión laboral? Cuando estamos en un sistema, y aquí quiero tocarlo muy levemente, pero es un factor de riesgo. Cuando no hay armonía en la cuestión laboral, cuando no se llega contento a la oficina, a la escuela, al hospital, a algún lugar donde trabajemos, hay una disintonía o una cuestión problemática, de decir voy a llegar y la voy a ver. Todo eso genera estrés que va a repercutir posteriormente en la calidad de sueño, en el bienestar del ser humano. Pasamos. Aquí también hay un factor que es el factor social. Si yo vivo en el periférico, mi departamento está ahí, o estoy en un lugar donde hay mucha luminosidad, muchas lámparas, pues me va a limitar de que mi retina no capte esa luz y no va a haber la suficiente producción de melatonina. Adelante. Y es bien importante que valoremos primeramente algo que es el sueño idiopático. Es la cuestión idiopática. La idiopática es una enfermedad de etiología desconocida. De igual forma, hay sueños que no tienen una etiología reconocida. Se llama idiopática. Y decirles que la nosología es parte de la medicina que estudia las enfermedades. Con esto yo les quiero compartir a todos ustedes de que no es únicamente el alcohol o que es una enfermedad que yo tengo, diabética, hipertenso, sino que hay cosas más sencillas que nos limitan el buen sueño. ¿Y qué podría ser, distinguido público? La almohada. La almohada es una, pues no quiero decir herramientas, una situación que nos va a tener, si es muy dura, si es muy blanda, checar la almohada, el colchón. Quiero decirles que para que tengamos una adecuada higiene del sueño, debemos de tener una temperatura adecuada del mismo. Algo bien importante, y que seguramente ustedes me van a dar la razón, es de que al despertar tengamos una ventilación adecuada de nuestra recámara para que la luz solar, la luz que inicia del día, junto con la ventilación de la recámara, pueda matar a los ácaros o alguna cuestión que nos dé alérgena noche. ¿Por qué? Porque al tener esa luz solar que mata bacterias, que mata virus, la ventilación de orear esa recámara va a impedir, si no hay esa ventilación, en la noche haya ese escozor, esa comezón o esa alergia de estornudos o esa tos que tengamos en la noche. Si tosemos con frecuencia, si estornudamos con frecuencia en la noche, rompen las dos fases que les decía del sueño. Recordar algo importante también. ¿Qué podemos hacer para cerrar prácticamente esta charla? Para poder dar una higiene del sueño. Recordar que en la parte frontal de nuestra cara hay unos cornetes que son cavidades y unas cavidades que se denominan senos paranasales. Estas cavidades normalmente
tienen una mucosidad que sirve para detener alguna bacteria, algún virus o algún alérgeno que nos dé esa situación de estornudo, de infección. Entonces, es muy frecuente, yo les reitero esto, que coloquemos limpieza en las fosas nasales con agua y sal, con un gotero, para despejar, limpiar los cornetes. Inclusive hay muchos dolores de cabeza en esta parte de la frente, porque esas cavidades están llenas de moco, que impide que haya una circulación adecuada del aire. En el caso de las personas que roncan por apnea y que inclusive dejan de respirar, pues hay que verificar si la úvula, que es la famosa campanilla, tiene un crecimiento más largo, o si es una úvula pífida, que sean dos campanillas, o si hay algún problema en el paladar, hacer gárgaras con agua de manzanilla por las noches, ¿sí? Colocar una posición de cúbito, no estar en forma frontal durmiendo, porque eso impide que la tráquea, la laringe, no haya una buena ventilación o entrada de aire. Entonces es importante que la persona que ronque se acueste de lado para que tenga una buena circulación de oxígeno. Esta situación nos va a conllevar a manejar un adecuado sueño. La plática de hoy era inducirles a ustedes, comentarles que no dejen a un lado el sueño, de que limiten con hijos, que haya disciplina y límites para el manejo de estos recursos, que los utilicen en la tarde, 7, 8 de la noche, para que en un momento dado, al irse a dormir, retirárselos, que los apaguen, para que no estén con la compulsión, la obsesión de estarlos viendo. Y otra situación que les quiero decir para cerrar esta plática. ¿Sabían ustedes que hay enuresis adulta? Que hay personas en la noche que tenemos que generar nuestros alimentos una o dos horas antes de irnos a dormir para no levantarnos en la noche a la micción, a la orina. Tenemos que generar el comer nuestros alimentos que no sean muy cargados en la noche para que nuestra digestión no distraiga la actividad cerebral. ¿Sí? El podernos dar un baño con agua tibia, calientita, para relajarnos y a irnos a dormir. El no hacer ejercicio intenso en la noche porque nos va a generar todo un gran cúmulo de hormonas que nos van a estar alertas, que nos van a estar prendiendo focos a nivel cerebral, que nos van a impedir el sueño. Y cierro esto del estrés. Una persona con estrés va a tener mala calidad del sueño. Hay que darle tratamiento a ese estrés. La principal hormona que se produce a través del estrés es el cortisol. Y esta se produce a través de las glándulas suprarrenales. Pero el cortisol tiene como función el generar mayor glucosa para un estado de alerta. Acuérdense ustedes que los tres instintos del ser humano son tres innatos. Das de uno con ellos son tres. Ante una amenaza, el ser humano puede tener tres opciones: correr, esconderse o enfrentar la amenaza. Estos son los tres instintos del ser humano. O corre para salvarse, se esconde para que no lo vean, o enfrenta el riesgo. El estrés ese es bueno cuando se enfrenta a alguna amenaza. Pero cuando no hay ninguna amenaza y estamos acostados en un reposet, estamos en la oficina sentados trabajando y nos viene una taquicardia, o que nos viene una bradicardia, nos sentimos que nos va a dar un paro, o cuando tenemos baja la presión nos sube de rebote, o cuando estamos con la pupila dilatada porque tenemos estrés ante una amenaza, ¿qué te pasa? Pues no sé, como que presiento que va a pasar algo. El estrés no nos deja. Igual podemos tener estrés en la noche y ese estrés nos hace estar alerta.
Cuando alguien nos sorprende, pues saltamos porque estamos con estrés y nos impide conciliar el sueño. El sueño es algo hermoso al estar no únicamente en los brazos del ser amado, sino en los brazos también de Morfeo, el dios del sueño. Gracias por su atención. Maestro José Manuel Vargas Calanda, indudablemente el día de hoy con su charla hemos conocido varios puntos de reflexión. Rescatando de las resonancias tanto de la sala de Zoom como de YouTube, tenemos nosotros que acaba usted de dar respuesta a algunas de las preguntas. Sin embargo, quedan latentes algunas otras, como ¿cuál es el especialista cuando nosotros ya detectamos algún signo de que tenemos una alteración del sueño? ¿Cómo se llama el especialista a quien nosotros podemos acudir para tratar esos trastornos? Bien, lo comentábamos que es importante que con la historia clínica definamos primeramente si no hay ningún trastorno dentro del organismo para que ese médico general nos canalice al psiquiatra, al neurólogo, al gastroenterólogo, al psicólogo por algún problema de sueño. Se llama somnólogo, de somnolencia somnólogo, el que estudia el sueño. Pero este somnólogo es una subespecialidad del otorrino laringólogo, ¿sí? Uno de los trastornos del sueño más recurrente es la ronquera, porque aparte de roncar, molesta a la pareja, molesta al hijo, molesta al hermano, al que está roncando, porque los ronquidos, a veces los decibeles van en aumento, pero no es porque él quiera roncar, puede haber un factor de obesidad, en donde le está limitando el poder entrar el flujo del oxígeno, o un problema de laringe, de tráquea, que tenga los pequeños, un pequeñito que tenga una amigdalitis, y que esa amigdalitis, la inflamación de las parótidas, le impida entrar el oxígeno. O sea, hay que darle tratamiento. Somnólogo es el que se encarga del estudio del sueño, y también hay clínicas del sueño. Gracias, maestro. Con toda su experiencia que tiene usted en el tema, ¿qué sugerencias pudiera dar, sobre todo para adolescentes y jóvenes que están sumamente estresados y muestran signos de ansiedad, para que pudieran conciliar el sueño de una manera más reconfortable e higiene del sueño? Bien, primeramente dentro quiero decirles que la pubertad y la adolescencia, adolescencia es la etapa del ser humano de las más difíciles. Y es una de las más difíciles porque en todo el trayecto del ser humano, hasta la vejez, hasta la ancianidad, siempre estamos buscando. Y sabemos qué estamos buscando. El adolescente, el puber, busca y no encuentra porque no sabe qué está buscando. Pues eso es algo bien importante que debemos de encontrar. Esa es la etapa más difícil del ser humano, la adolescencia. Inclusive dice adolecer, que adolece, ¿verdad? Y hay un cúmulo de hormonas que están chocando y circulando en el torrente sanguíneo de ese adolescente, hombre o mujer. Pero concretamente, ¿qué podemos definir dentro del adolescente para que tenga una buena calidad de sueño? Decía Octavio Paz en El laberinto de la soledad, que desafortunadamente dentro de la cultura de México, en la medida que van creciendo los adolescentes, los jóvenes, el papá empieza a tener un temor, un miedo irracional hacia la figura del adolescente, del joven. Y normalmente le deja a la mamá, dile que ya se porte bien, dile que se ponga a estudiar, dile, pero no le dice el papá nada al varón. ¿Qué tenemos que hacer? Límites y disciplina con los adolescentes. Límites de decirle, a ver, son 24 horas del ciclo circadiano. A lo mejor no díganselo así. Puedes usar el celular 3 horas,
4 horas, pero sí le sirve el límite. Acuérdense que un buen padre, una buena madre define el concepto antes que nada. Porque el ser mexicano implica lo siguiente. Mamá, ¿puedo usar mi celular? Y la mamá normalmente o el papá dicen, sí, hija, lo puede usar, pero no mucho. Es no mucho. Mamá, ¿puedo salir a una fiesta con mis amigos? Sí, pero no llegues muy tarde. Es no, es muy tarde. Tenemos que definir los conceptos en la psicología, en la conducta del adolescente. Límites, pero hay que precisárselos. Sí sales a la fiesta, pero regresas a las 11 de la noche. Sí sales a la fiesta, pero te quiero ver a las 12. Sí sales a jugar, pero a las 8 de la noche te metes. Vas a ver la tele prendida, porque la puedes ver apagada. Sí puedes ver la televisión de 4 a 9 de la noche, pero a las 9 la apagas. Límites y disciplina. Disciplina de ordena tu cuarto, apaga los focos, cortinas cerradas. Finalmente, para que tenga esa oscuridad y ese orden en su recámara, esa higiene en su recámara, esa limpieza en su cuarto, en su habitación, para que también tengamos respeto por la cama. Se ha perdido el respeto por la cama. Porque en la cama se está con la laptop, se está con las hamburguesas, se está con el refresco, ahí ya no es la cama para dormir. Se ha perdido el respeto por la cama. Cuando llega uno a la cama, pues como ya hemos estado tanto tiempo ahí en la cama, pues el cuerpo no reconoce que es para ir a dormir, que es para ir a descansar. Es eso más o menos, maestra Tony. Excelente pregunta, maestra. Muchísimas gracias, maestro. Pues es momento de solicitarle atentamente a la maestra Anastasia Vega Martínez, directora general de Inclusión y Fortalecimiento Educativo, que tome a bien la palabra. Gracias. Podemos observar en el chat el agradecimiento por parte de los maestros, las maestras, porque es un tema que aun cuando es cotidiano el realizar esa acción, no tomamos en cuenta las variables que puede tener y la repercusión en nuestra vida. El momento de descanso debe de ser, ahora sí, que ineludible. Debemos de tratar de toda manera el tomar en cuenta las horas de sueño para recuperar, como usted bien lo dice, maestro, para recuperar la energía, esa vitalidad para poder realizar nuestras labores diarias. Pues muchísimas gracias, ha sido de un contenido muy, muy preciso. Tony, gusta usted comentar, maestro. Con gusto. A mayor obscuridad en la habitación, a mayor obscuridad, mayor producción de melatonina. Cero luz y va a haber producción natural. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Continuamos con el programa del día de hoy. Solicitamos atentamente, tome a bien la palabra nuestra autoridad educativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues le pediría aquí a la maestra María del Carmen Luna García, directora de Educación para Jóvenes y Adultos, que sea tan amable de expresarnos un mensaje. Gracias. Gracias, maestra. Bueno, pues agradecemos a nuestras autoridades, a la Subsecretaría de Educación Básica, por permitirnos utilizar esta tan importante plataforma y sobre todo por estos espacios que nos permiten reflexionar y además podernos expresar y poder aprender. Quiero comentarles que a través de YouTube tenemos hasta ahorita 3,800 visitas. Agradecemos a todos los editores, a todos los subdirectores regionales, a todos los compañeros supervisores por invitar a los docentes, a los alumnos, a padres de familia a tan importante conferencia. Y bueno, pues un tema muy importante para todos como personas. Antes de ser docentes, somos personas. Y pues es muy interesante.
Bueno, algo sucedió ahí con el internet de la maestra Kar Luna. Ya saben que son maravillosas las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Cómo podemos cuidar? Perdón, decía que estas cosas ocurren, que son maravillosas las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero suceden este tipo de cosas con las cuales ya estamos familiarizados. Creo que todas y todos. Y pues bueno, ¿qué le puedo decir al maestro, a nuestro querido compañero y amigo, al maestro Calanda, como creo que de manera muy afectuosa todos nos dirigimos a usted? Pues decirle, maestro Calanda, que lo que usted vino a vertir en este espacio virtual seguramente movió nuestros esquemas, nos hizo percatarnos de errores que cometemos en algo tan cotidiano como es dormir. Seguramente esa reflexión nos permitirán en nuestra propia experiencia, porque totalmente coincido que el sueño es vital, que el sueño es vital y que la calidad del mismo repercute en nuestro sistema nervioso y que por supuesto tiene que ver con todo, con nuestro desempeño, con nuestra actitud, con la forma en que vemos la vida, con la forma en que nos miramos a nosotros mismos y a los demás. Y por supuesto que esto impacta en nuestra salud emocional, en nuestra salud mental y en la salud integral. Entonces, en ese sentido, estimado maestro, le hacemos entrega de un reconocimiento que yo pediría que lo podamos mirar, ya está ahí, y que a la letra dice: el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, la Subsecretaría de Educación Básica y la Dirección General de Inclusión y Fortalecimiento Educativo, otorga el presente reconocimiento al maestro José Manuel Vargas Calanda por su valiosa participación como ponente en la conferencia Trastorno del Sueño, en el marco del proyecto de formación continua del ciclo escolar 2020-2021. Firma una servidora, Anastasia Vega Martínez, en Toluca, Estado de México, 30 de junio de 2021. Así que, maestro Vargas Calanda, agradecemos infinitamente su generosidad, su gentileza al venir a este espacio a compartir esta información tan importante, tan relevante para la vida de todos nosotros. Pues muchísimas gracias. Deseamos a todas y a todos que cerremos este ciclo escolar con todo el optimismo, todo el positivismo de que somos capaces, en ese rasgo de liderazgo que tenemos todas las maestras y todos los maestros, que disfrutemos también mucho al máximo. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes de esto que estamos viviendo tiene que ver con que estamos revalorando muchas cosas, entre ellas seguramente hoy son nuestros días de asueto y buscar hacer todo aquello, compañeras y compañeros, que nos haga sentir bien, que nos haga ser felices, porque ese es el fin último de la vida de las personas. Muchísimas gracias, les agradecemos en la distancia. Muchas gracias, maestra María del Carmen Luna García. Por ahí tuvimos problemas técnicos, pero perdón. Bueno, es cotidiano. Sí. Tendremos que aprender a solventarlos, ¿verdad? Si algo a alguien a quien no le podía fallar era nuestro conferencista, porque ahí sí no tenemos modo de sustituirlo. Y afortunadamente todo estuvo bien. Porque quiero compartirles, gracias, que estuve hoy en otra conferencia que tuvieron conocimiento también, y ahí sí le falló el internet a la conferencista. Entonces sí hubo un espacio en que se quedó, que nos quedamos ahí, un compás de espera. Pero creo yo que todos tenemos también esa cualidad de la tolerancia y de la paciencia. Y muchas gracias por ello también. Pues les abrazamos en la distancia, compañeros y compañeros. Por favor, sigamos cuidando todos de todos. No bajemos la guardia. No bajemos la guardia porque esto aún no termina. Entonces, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, maestra, por todo el apoyo y sensibilidad. Gracias.
Muy buenas tardes, tengan todos. Sí, a seguir cuidando. En el marco del proyecto de formación continua del presente ciclo escolar y con el objetivo de asegurar una educación de calidad con mayor cobertura de atención, inclusión y equidad educativa de los servicios que ofrece la Dirección de Educación para Jóvenes y Adultos, la Dirección General de Inclusión y Fortalecimiento Educativo te invita a participar en la conferencia Trastorno del Sueño, impartida por el maestro José Manuel Vargas Calanda. Sigue la transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la Subsecretaría de Educación Básica el 30 de junio a las 13 horas. Participa, te esperamos. Muy bonita.